Está loco, tío. Nos hemos levantado a las 8 de la mañana para intentar hacer un vídeo el cual no hemos podido hacer. No me preguntéis cómo, pero hemos acabado aquí, en la maquinista. Así que hoy vamos a intentar patinar dentro de una y cada tienda de este centro comercial. Y hemos puesto el reto de intentar hacer un truco por tienda. El que lo haga conseguirá un punto. El que acabe perdiendo este reto le va a tener que comprar lo que quiera dentro de este centro comercial. Primer truco, ¿sabéis cuál va a ser, no, bro? Ya que estamos aquí, no, ya que estamos aquí en el ascensor, quiero que hagas un whip to hell. Whip to hell. Si lo fallas, no tienes punto, tú mismo. Dale, bro. Dale. Bro, ¿qué haces? ¿Qué haces? Pica, vamos para arriba. Ahora me toca a mí. Espero que no se pase, porque yo sinceramente me he pasado un poco bastante. Quiero ver un bar spin dentro de... Ya, dentro, pero dentro del cuadrado del lavabo, No, en el pasillo, no, dentro del cuadrado del lavabo. Hostia, esto sí que es largo, ¿no? Por cierto, vaya pedazo de lavabo. Do whip, 3, 2, 1. ¡Epa! ¿Ya? Ya, dale, bro. ¡Epa! Superadísimo. La que te has comportado ha sido bastante fácil, ¿eh? Lo único que estaba la chica de la limpieza ahí y me ha cortado un poco el rollo. Y luego el Aran, mirad lo que acaba de descubrir. ¡Bro! Para limpiarse los zapatos. Me da como cosa, tío, es súper raro. What the fuck. Me da mucha cosa, tío. Para limpiar el patio. Me he dejado como los pies fríos. Te lo juro, tío. Qué paranoia. Esto no cuenta como tienda, pero sí que cuenta como centro comercial y quiero que hagas un brief flip flat, ya. Vale. Puedes fijar en esta transición, así que Tony, vas a tener que bajar tú ahí solo, hacerte eso. ¿No qué? No, no. ¿Por qué? Eso digo yo. Ya verás a la próxima cuando te toque. Venga, baja, anda. ¡Olé! ¡Olé! Pensaba que no te lo harías, ¿eh? Vamos 2-1, te voy ganando. Me vas ganando. No seas tan vengativo y me pongas algo difícil. No, no, bro. Tiene que bajar, los nervios, saltarme eso. Encima adelante tiene una tienda, me podía haber estampado. Te vas a encarar ahora. Ahora estamos yendo a un spot. Es otra entrada de la maquinista. En cuanto lo vea, decidiré qué truco decirle para que haga el Alan. Vamos al próximo spot. Móntatelo como quieras, pero estás viendo todas estas escaleras de aquí, ¿no? Tienes que bajarlas todas pegando un salto y al final tienes que hacer un kickless. Pero no, pero si no tengo espacio. Es lo que hay, bro, lo tienes que hacer. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Epa, tío! Bueno, tío, a chocar, no me alegro por ti. Te vas a enterar. No me alegro por ti. Vamos 2-2. Ahora sí, ¿eh? Estamos entrando al Carrefour y vamos a ver qué le podemos poner a Tony. ¡Epa! Te lo voy a poner chungo, bro. A ver si es verdad. Esto de Carrefour de agua, ¿no? ¿Qué hay aquí? Quiero que te pongas una en el suelo y te lo botes a algo. Cabrón. De hecho, a un gel. Cabrón. Va. La más alta. Esta, bro. No, esa es muy baja. Cabrón. Esa, la fombella. Esta, bro. Tal cual. A gel, ¿eh? Es un cabrón. ¡Ey! Es que te lo juro que te mato. Las cosas que más te... No sé si os acordaréis, pero el vídeo que hice aquí de patinando en un centro comercial con José, José se bajó el mostrador del Taco Bell de Briflip y me ha dicho el Alan que se lo quiere mirar en el McDonald's. Pero de Briwip. ¿De Briwip? ¿Qué dices? Hombre, no, bro, bro. Si haces un Brie, bro, ya te coronas, que flipas. Pero no hace falta que metas un whip más. Pero es que lo tengo más cats. Alan se lo estaba mirando el mostrador y, como es obvio, le ha pasado lo mismo que a José. Dice que no puede porque se da con el techo o que revienta la tele. La pantalla, hermano, me reviento la cabeza. Next, ¿no? En otro mostrador mejor. Alan, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Siguiente truco. Quiero que te saltes esas macetas. Nah, tío, es que era demasiado fácil eso. Tenía que haber dicho algo más difícil, tío. Eso para ti era fácil. So easy. Bro. Estamos en un ascensor. ¿Dónde es? Al cero. Creo que... el ascensor, no, bro. Un 3, sí, porfa. Por favor, rápido. Seguro, ¿eh? Sí, este tiene que contar el doble, ¿eh? Seguro, ¿eh? Superado. Yo lo siento mucho, pero sabes qué tienes que hacer, ¿no? Ahora. Mira, que hay por aquí.
Tienes que bajarte estas escaleras, bro. Me da igual, lo tienes que hacer, bro. Te puedes ir frenando, ¿no? No, tienes que frenar ya cuando hayas llegado al final. ¿Lo haces o no? Si no, punto menos, ¿eh? ¿Lo haces? Vale, vale, reto conseguido. Estoy viendo este módulo aquí y quiero que Tony se lo haga, ¿no? No sé si me has escuchado, pero que quiero que te hagas ese módulo de Nose Whip. ¿Nose Whip? Nose Whip. ¿Crees que vas a poder? Perdona, Te he visto y te he dejado hacer. Ya. Si me he parado antes, digo, ya que está, hay gente, Vale, vale, ya está, muchas gracias. F en el chat. ¿Qué acaba de pasar? Nos han dicho obviamente que no te puedes saltar, como es lógico. Tony está ahí rayado porque ha fallado el truco. Si lo llega al planchado, claro, hubiese ganado y se hubiese podido llevar algo del todo el centro comercial. Pero como lo ha fallado, ahora me toca a mí. Eso significa que me lo va a tener que poner bastante difícil. Tío, ¿en qué momento? Llevaba yo ya 4 puntos. ¿Pero tío, por qué lloras tanto? ¿Por qué lloro tanto? ¿Por qué lloras tanto? Vale, si muchacho, ¿has fallado o has fallado? Siguiente reto, te tienes que bajar un mostrador de Brick Whip, bro. ¿De Brick Whip? Bro, venga, va. ¿Qué hablas? Sí, bro? sí. De verdad, bro, tienes que hacer eso. Estás cracket, bro. ¿Conseguirá hacerlo el Alan o no? Yo creo, sinceramente, que no. Que entre los nervios y tal, y que llevas la cámara en el pecho, lo vas a fallar, como le pasó a José. ¿Vas a entrar ya de una? ¿Seguro, bro? Conmigo. Estás loquísimo, ponte tío. Ponte en vídeo. Sí, sí, tranqui, estás loquísimo, bro. Y en gran angular. Y tiembla la mano, tío. Estamos aquí esperando a que se quite la gente del mostrador. Ya falta poquito, ya llega tu hora. Y veo a Alan bastante nervioso, te lo juro, bro, que te veo súper nervioso. ¿Crees que lo voy a planchar? Yo creo, mira, sinceramente, bro, yo creo que no lo vas a planchar. Que le vas a dar, pero no lo vas a planchar, no lo vas a sacar encima. Te va a pasar lo mismo que a José, vale. Por los nervios, por la cámara y en el pecho, que molesta bastante, vale. Yo creo que no lo vas a planchar. Acuérdate que si no lo planchas, bro, no cuenta como punto, ¿eh? Llevarías cuatro letras y me tocaría a mí. Pero como lo voy a planchar, ya verás. Bueno, si lo planchas, aparte de que ganas y tienes un pedazo de clipazo aquí en el Taco Bell, te vas a llevar lo que tú quieras de este centro comercial. Tanto una comida, como un pantalón, como un peluche, lo que tú quieras, bro, like te it. Compro. Like es la hora del Alan. Ojo, ojo que va. No me lo creo. No me lo estoy cayendo. No me lo estoy cayendo, tío. No me lo creo. No puede ser. Vaya, bro. Mira, dice que lo tienes que repetir, bro. Dice que lo tienes que repetir, bro. No puede ser. No puede ser. No, otra, bro, otra. Está loco, tío. ¡Épale! ¿Qué? No, está bien. ¿Está bien la cámara? Sí, sí, sí. Dios. No te han dicho nada, bro. No han dicho nada, pasa el tío. La gente súper maja, tío. La gente maja, ole, me han aplaudido y todo. Flipas, bro. Muy bien, bro. Muy bien. Después de un rato pensando y pensando en lo que iba a hacer respecto a lo que ha pasado, Alan ha conseguido planchar el truco a la tercera. Y no ha conseguido planchar el truco a la primera. Pero creo que igualmente, bro, tiene muchísimo mérito lo que has hecho. Habíamos quedado que si lo planchaba la primera, ganaba ya él. Y lo ha planchado a la tercera, no lo ha planchado a la primera. Pero creo que se merece ganar este reto, bro. ¿Sí o no? ¡Vamos! Bro, chócame. Bueno, ha sido espectacular, te lo juro. Ha sido increíble, tío. La peña súper maja, tío. Brutal. ¿Y los sabes lo que es increíble también? ¿El qué? Que puedes comprar lo que tú quieras de este centro comercial, bro. Tampoco te pases. Vamos a mirar algo, ¿no? Guapo. No quiero que mi cartera sufra, bro. No me digas que estás yendo a la tienda esta de gafas, que sé que te gustan las gafas y te has pillado unas gafas. No, no. Yo diría en las Prada, ¿eh? No. ¿Te vienes? No, no, ¿en serio? Hombre. ¿En serio? Sí, bro. ¿Qué hablas, tío? Sí. No me lo estoy creyendo, bro. ¿Sí o no? No, hombre, menos claro mal. Que no. Me voy de aquí corriendo. Que mi cartera sufre. Un momento, me ha asustado muchísimo, ¿te bro, que sí, no? Te lo juro, digo, ¿dónde va este que se va a gastar 300 pavos y en serio ¿sabes? Es tan mala persona? ¿Sabes que si iba a entrar, me las tienes que comprar por ya, cojones? Lo sé. No, no puede ser el... De una tienda de gafas pasa la Nike. O sea, mucho no has bajado, ¿eh? Sales ya. Salgo ya, Tony. Eso es que no te ha gustado nada. Me convence, ni me unas convence. Bambas, ni unos pantalones, camiseta, lo que sea, bro. Súmate Jordan, Dunks y aquí no hay Dunks, ¿sabes? Entonces, si hubieran Dunks, sí. Te vas a entrar en la Foot Locker, ¿no? Aquí sí. Era obvio. Salimos de la Foot Locker. ¿Cuál será la siguiente parada? Pues no lo sé, la verdad. Se dispone a entrar en las Nights. Va lo caro, Alan. Alan, me da igual lo que cojas, pero quiero que cojas algo ya, dijo. Ya, no. O sea, por favor, me quiero ir. Literal que hemos entrado como a 30 tiendas. Y ahora ha decidido entrar a la FNAC. Quiero llorar. Seguimos sin encontrar nada que le guste al señorito Alan. Next. Stop.
JD, bro, estoy hasta la... Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Por favor, Alan, píllate algo ya. Me quiero ir a mi casa, bro. He visto una cosa que me apunta mucho. ¿Qué cosa? Una riñonera, bro. Por fin, el Alan se decide. Ya era hora, bro. No sé, pilla la que quieras, bro, pero vamos. Yo eso no, pero me vas a matar. A ver, no te pases, mientras no haga 200 euros, North Face. ¿Cuánto vale? 40 pavos. 40. Bueno, no, no. Claro, a ver si lo que tú quieras, y eres tú el que decide. A mí esta me flipa, yo creo que me va a quedar de vale. Locos. Vale, pues te la pillo, ala. Bro. 40 euritos, te lo mereces. I love you. Reto conseguido, hasta aquí el vídeo de hoy. No, hasta aquí el vídeo de hoy no. Te tengo que decir una cosa, bro. ¿Cómo has sido buena persona? Y me has dado 3 intentos para que lo planchara. Y aún así, al tercer intento, me has venido y me has comprado una riñonera. Esto es por toda la buena persona que eres, hermano. No te lo acepto, bro. Te lo acepto, yo, bro. Yo, no. Sí, yo, bro, me he comprometido, bro. Lo tienes que aceptar. No, bro. La quiero para ti porque eres muy buena persona, hermano. Aún así, seguro, al tercer intento, ya me quieres comprar una riñonera de 40 pavos. Pero es para ti. Así te queda mejor. Dame un abrazo, bro. Bro. Let's go, hermano. Vaya viriaco, bro. Bro, criminal. Puto Alan, ya ves. ¿Te gusta o qué? Era sorpresita, sí, claro. Bro. ¡Bam!